tus animaciones de uno y otro equipo. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ir a conocer con mucha pausa las alineaciones. Bien, ahora sí, ustedes, compañeros, si tenemos las alineaciones, colocamos un punto para que ustedes vayan a la si nosotros vamos a pasar el segundo partido, el partido de la República, se refiere acá que está presente las conclusiones. Ahora sí, vamos a ir con ustedes, por favor, compañeros, Emiliana, Gaby Guerrero, con Kevin. Mucha tranquilidad, una vez están los partidos y sabemos y conocemos que al último momento se van delineando en los delincuentes. Sí, es el momento, a ver, con mucha pausa, que seguramente te das cargo de la pausa, por ejemplo, por los días. Por ejemplo, tal vez como se ve, las pausas son más. Te llamo ya, Adolfo. Pero va a haber, ¿no? Claro. ¿Cómo están, amigos? Retornamos a este encuentro. Están jugando el Deportivo Cala y el plantel de Xurcar. Vamos a ver. Se juegan 6 minutos ya de este primer tiempo. Están 0-0. Florencio, buenas tardes. Nos vas a acompañar con algunas de las incidencias de este encuentro. Muy buenas tardes a todos, amigas, amigos, amigos del fútbol.
Es así, estamos aquí en el estadio Jesús Bermúdez presenciando el partido entre Deportivo Cala frente al conjunto de Surcar. El marcador todavía continúa 0-0. Así es un partido que no cabe duda tiene mucha expectativa referente al plantel de Surcar. Florencio, por la última fecha, por lo que no había logrado jugar, en realidad están debutando en este encuentro los jugadores de Surcar. Cala, que viene de empatar frente a San Isidro, no recuerdo bien, ahorita vamos a... Frente a Buenuni. Entonces es el que en todo caso viene a ser proponente, exigiéndose mayor cantidad de goles, posicionarse en este torneo. Exactamente, bien, vamos a ir llamándoles entonces las incidencias de este cotejo entre el conjunto de Surcar Deportivo Cala. Sale jugando el cuadro de Surcar. Señoras, señores, toca la pelota para el sector medio número 5, agarrando esa pelota Alan Rodríguez. Rodríguez, el esférico dominado para su compañero por el sector derecho. Alan nuevamente con el esférico dominado, se viene Alan. Arriba el centro, sale jugando ahora el Deportivo Cala con Josué Arias. Arias, nuevamente Arias, arranca Arias por el sector derecho, levanta la cabeza, arriba el centro, va a rechazar esa pelota fácil para el jugador de la camiseta número 2 del Deportivo Surcar, Ulises Lazo. El mismo 2 vuelve a poner en circulación en el plantel de Cala, que en una jugada intermedia, abriendo el balón por el sector izquierdo y no encontrando al compañero, pierde en ese sector, en ese lateral que le va a corresponder a Surcar. Claudio Rodríguez va a movilizar esa pelota para el equipo de Surcar, con el botín rojo, juega por el sector izquierdo, maneja la pelota el equipo de Surcar. Señoras, señores, levanta la cabeza el jugador de la camiseta número 2, Lazo, toca la pelota para el sector derecho, levanta la mirada, arriba el centro, juega el conjunto de Surcar, se viene en ataque el equipo Surcar. Señoras, señores, foul, tiro libre que corresponde al cuadro de Surcar. Señoras, señores, gran partido que se está, de a poco se van afianzando los equipos aquí en el Jesús Bermúdez. Lo que estamos observando es que hace instantes nada más todavía no era nada claro el ataque, digamos, de la gente de Surcar o la gente de Cala. Sin embargo, de a poquito, como en esta última jugada, ya el plantel de Surcar muestra su poderío por el sector izquierdo. Exactamente. Frente a la pelota va Alexis Bravo. El experimentado jugador Alexis Bravo, entonces, frente a la pelota en el conjunto de Surcar. Señoras, señores, levanta la cabeza, se acomoda muy bien, muy buena cantidad de personas, aceptable, ¿no? Sí, había más gente cuando jugaba Gualberto y este Surcar, precisamente frente a Nacional Potosí, había mucha más gente. Sin embargo, ahora es aceptable, Florencio. Así es, aquí viene Alexis Bravo, arriba al centro, ¡oh, cabezazo! Muy bien, sale jugando el conjunto de Surcar, de Deportivo Cala, pero ya han recuperado los hombres. Bueno, nuevamente juega el conjunto de Deportivo Cala, señoras, señores, con el número 18. En el medio sector, jugando para el jugador Darwin. Ahí está jugando el conjunto de Cala, con el cabello pintado precisamente. Algunas imprecisiones en el cuadro de Cala, también en el conjunto de Surcar. Sigue jugando el jugador de la camiseta número 7, Panique. Panique con la cerca de los pilotos, viene Panique nuevamente. Rápido al sector izquierdo. Ahí está el jugador de la camiseta número 19. Vladimir Aldo Gallardo. Arranca el jugador de la 7. Es Panique. Panique con el esférico. Domina, se viene Panique. El árbitro deja seguir. Señoras, señores. Juega el conjunto con Rivas. Rivas arriba al centro. Va a buscar, pero está muy bien atento el jugador Arroyo, que juega con Javier Estupiñán. Estupiñán, que maneja la pelota, juega por el sector izquierdo, va a salir jugando el conjunto de Deportivo Cala. Son los primeros minutos en los que nuevamente el plantel de Surcar intenta reconstruir esa línea ofensiva. Estaban muy centralizados, ahora Cala vuelve al ataque. Josué Arias arriba, remataba una pelota rasante por el sector derecho, había sacado Josué Arias. Rechazó muy bien el conjunto de Surcar, juega nuevamente Cala. Ahí está con el jugador número 20, toca la pelota para el número 8, quien es el jugador Martínez, Ronaldo Martínez. Ya juega por el sector izquierdo el conjunto de Deportivo Cala. Vestido hoy de naranja, arranca el cuadro caleño, remató esa pelota mordida. Una mantequilla para el arquero Roberto Rivas.
El partido está igualado aquí en el Estadio Jesús Bermúdez. Torres, señoras, señores, Surcarcero, Deportivo Cala, 0. No hay, al momento no hay una imagen clara, Florencio, de quién, por ejemplo, pueda ser un neto dominador. Están construyendo las jugadas en el medio sector, algunas sorpresas de llegadas a una y otra portería. No hay una situación que nos pueda decir, este es el equipo que está atacando más. Se venía el conjunto de Surcar, señoras, señores, aquí viene Surcar, pero sale rechazando el cuadro de Deportivo Cala. Recoge esa pelota el jugador de la camiseta número 12, Rivas. Rivas con el esférico de menor, toca la pelota por el sector izquierdo. Ahí está, nuevamente Rivas, va a sacar el centro, Rivas encaró, se viene Rivas, sacó el disparo, arriba. Muy bien, estuvo el jugador moreno que tiene el conjunto de Deportivo Cala, Ricardo Arroyo. Se había volcado todo el plantel de Surcar en estas últimas jugadas hacia esa portería del plantel de Cala. Sin embargo, sin ninguna peligro que pueda significar para ese portero. Así es. Pone la pelota el arquero Javier Estupiñán. Tiro libre defensivo que corresponde al cuadro Deportivo Cala. Arriba al centro. Agarra esa pelota el jugador del cuarteto número 20. Del cuadro de Deportivo Cala, Quinteros, arriba el cambio de frente a nadie. No le entendieron la jugada, se quedó parado nomás. El jugador era Chambi entonces. Pero bueno, va a jugar el de conjunto de Surcare. Ahí está Rodríguez, Claudio Rodríguez. Tocó la pelota para Alexis Bravo. Arranca Bravo, se viene Bravo con el cerco de Bravo. Para el jugador número 25, ataca el conjunto de Surcar, arriba al centro, solito estaba ahí Alexis Bravo, el hombre de los 40 y tantos años, que no pudo controlar muy bien esa pelota. ¿Tanto así, Florencio? 40 y tantos años, ¿de verdad? Sí, exactamente, Alexis Bravo, experimentado jugador que paseó también su fútbol por varios equipos de la división profesional, entre ellos San José, por ejemplo, ¿no? ¿Y estaríamos hablando que tiene prácticamente la misma edad que Regis de Sousa? Aproximadamente, hay que... Pero tiene más de 40, ¿eh? Bien. ¿En el caso de Gabriel Ríos? También experimentado jugador. Vamos a tener el dato enseguida nada más. Muy bien. Juega el conjunto de Cala. Está jugando el conjunto de Cala con Arroyo. Arroyo juega el número 18 del Deportivo Cala. Señoras, señores, era Junior Nina. Arroyo. Aquí viene Arroyo arriba al centro buscando la cabeza precisamente para que la aguante ahí el su delantero, pero recoge la pelota conjunto de Surcarco al jugador número 8, Solís. Gabriel Solís, toca la pelota para Alexis Bravo, Solís nuevamente. Aquí viene Solís, toca la pelota para el sector medio. Juega el jugador Rodríguez, Alan Rodríguez arriba al centro pasado. La pelota suavecita que llega a los pies de Javier Estupiñán, el justiciero. 10 minutos marca nuestro cronómetro, se juegan estos 10 de la primera etapa. 10 minutos ya han transcurrido en este primer tiempo. Está igualado el cotejo entre el Deportivo Cala frente a Surcar, 0-0 aquí en el Estadio Jesús Bermúdez. Juega el número 12, tocando la pelota para el sector de zona defensiva, juega el número 23. ¿Quién es Rojas? Miguel Rojas. Tocó la pelota para el sector izquierdo. Todavía no hay emociones aquí en el Bermúdez. Los equipos se van estudiando de a poco. Surcar es el equipo que propone un poquito más el juego. En estos minutos, sí, efectivamente, es el que más llega a esa portería de Estupiñán. Juega Alexis Bravo. Bravo. La pelota para el número 11. Señoras, señores, se viene Fajardo. Fajardo, arranca Fajardo. Fajardo con el cerco de dominado. Fajardo nuevamente para Bravo. Bravo, toca la pelota para el jugador número 25, es Díaz. Díaz, toca la pelota para el sector derecho. Juega el conjunto de Surcar con Solís. Solís toca nuevamente para Alexis Bravo. Alexis Bravo levanta la cabeza, remató. La pelota se va encima del travesaño. Se nota nomás la calidad, ¿no? El zapatazo de Bravo, la experiencia. Por muy poquito, sobre el parante de la portería de Estupiñán. Exactamente, gran disparo de Alexis Bravo, uno de los jugadores talentosos que tiene este cuadro de Surcar. Por más de que sea mayor, se nota nomás la calidad que tiene este experimentado jugador.
argentino. Juega ya Arroyo. Arroyo, un pase malísimo que tocó para... Bueno, se equivocó en todo caso Arroyo. Juega el conjunto de Deportivo Surcar con Lazo. Lazo con la pelota dominada. Se viene Lazo. Toca la pelota para el número 5. Es Rodríguez. Alan Rodríguez. Rodríguez. Toca la pelota para el sector izquierdo. Aquí Lazo, 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 claros. Arranca Lazo, toca la pelota para el sector derecho. Nuevamente Fajardo, arranca Fajardo, Fajardo enganchó para adentro, para afuera, remató. Javier Estupiñán en dos tiempos. El árbitro dice, tiro de esquina que corresponde al cuadro de Surcar. Tiro de esquina que corresponde al cuadro de Surcar. Entonces, aquí en Andina Oruro nosotros también estamos con algunas palabras de nuestros compañeros de trabajo. Zapatazo que intentó sorprender a Estupiñán, no pudo hacer, en dos tiempos intentó detener ese balón, sin embargo ya había salido, entendió el juez de línea. Perfecto, es nuevamente el experimentado jugador Alexis Bravo. Frente a la pelota Alexis Bravo, toma carrera. Ahí hace la seña precisamente de dos manos, seguramente su jugada preparada para el cuadro del Sud. El equipo Surcar, arriba el centro, saltan varios, la pelota se va pasando toda la línea frontal, sale jugando el cuadro de Cala con el jugador de la camiseta número 20, es Quinteros. Arranca Quinteros, se viene Quinteros, se enganchó para adentro, para afuera, toca la pelota para el sector izquierdo. Salió rechazando el conjunto de Surcar, va a movilizar esa pelota el jugador Cristian Chambi para el cuadro de Deportivo Cala. Juega ya el conjunto de Deportivo Cala, se viene el conjunto de Surcar. Aquí viene Surcar, señoras y señores, solito, 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 tiró. Surcar, señoras, señores, golazo, 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 gran jugada. Entonces, un error en todo caso del conjunto de Deportivo Cala lo que provocó este tanto para el equipo de Surcar. Sin embargo, fue la habilidad, la calidad técnica, el verlo al portero desacomodado, muy tirado hacia el sector izquierdo. Había intuido el jugador con la casaca número 9, el autor del gol, que el portero no iba a llegar hasta ese sector derecho y remató con fuerza furibunda que ese balón se encajó en el fondo de las redes. Muy bien, gran remate entonces del jugador Alberto Pinto Pérez. Golazo, golazo que se mandó Alberto Pinto. Está derrotando el conjunto de Surcar aquí en el estadio en Jesús Bermúdez por un tanto contra cero y va sumando 6 puntos, tres en mesa. Y hoy está derrotando, yo creo que merecidamente, al cuadro del Deportivo Cala. Juega el conjunto de la camiseta número 8. Ya nuevamente manejan los hilos de juego el conjunto de Surcar, señoras, señores. Alexis Bravo. Bravo va a sacar una pelota por arriba para el jugador, por el sector derecho. La pelota se va por un costado y el árbitro dice tiro de esquina, pero bueno. Tiro de esquina que corresponde al cuadro de Surcar, señoras, señores. Se está jugando un partido apasionante por parte de Surcar, pero todavía me parecen dormidos los de Cala. Hace instantes lo decías, Florencio, no había una cierta combinación y entendimiento. Hay jugadas interesantes de taquito, de responder, de ubicar, de que el jugador piense que el compañero está en el sector derecho o izquierdo acompañándolo. Sin embargo, está muy atrasado o muy adelantado. Muy bien, arriba al centro, saltan varios, cabezazo por arriba. Y va a reponer el juego el conjunto de Deportivo Cala. Juega el jugador de la camiseta número 2, Josué Arias. Arranca Josué Arias con el esférico dominado, tocó la pelota para Junior. Ya lo perdieron, Fajardo había recuperado esa pelota, pero nuevamente recupera el conjunto de Deportivo Cala con el jugador de número 19. Era Gallardo. Juega el equipo de Cala, caño de por medio, pero le dieron un cariñito por ahí. Y hay un jugador tendido en el campo de juego. Va a reponer el juego el conjunto del Deportivo Cala con Arroyo, precisamente está frente a la pelota, ya se recupera Junior. Se va a volver a reanudar el juego aquí en el Bermúdez, ya se reanudó precisamente en este momento. Levanta la mirada, tocó la pelota para
Arroyo. Ricardo Arroyo con el esférico dominado. Se viene Ricardo. Tocó la pelota para el jugador de la camiseta número 2, Josué Arias. Foul. Foul. Tiro libre que corresponde al cuadro del Deportivo Cala. Recomienda al árbitro la situación torpe con la que el jugador con la casaca número 8 del Surcar atendió al rival de Cala. Bien, juega ya el conjunto del Deportivo Cala. Tocó la pelota para el sector medio. Chambi. Cambia de frente con el jugador número 20, es Quintero. Arriba al centro de Ricardo, sigue el conjunto de Cala, pero ya recuperaron los hombres del cuadro de Surcar. Señora, se viene Fajardo, arranca Fajardo, Fajardo con el esférico dominado, le sacaron de dos esa pelota, limpiamente, dice el árbitro, juega Arroyo, Arroyo con el esférico dominado, la tiró a la pelota para Arnaldo Martínez, Martínez con el esférico dominado, tocó la pelota Cristian Chambi. Chambi tocó la pelota para el sector izquierdo, pero ya recuperaron los hombres del cuadro de Surcar con Roberto Rivas, el experimentado jugador Rivas. El esférico con Ulises Lazo. Lazo con Miguel Rojas. Rojas con el esférico. Bien. El árbitro cobra otra falta y va a sacar una tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla a un hombre de Surcar. Enseguida vamos a reconocer quién es. Se pinta de cartón amarillo entonces el hombre de Surcar. El jugador de la camiseta número 25, Oscar Díaz. Oscar Díaz entonces se pinta de tarjeta amarilla en el cuadro de Surcar. Juega ya el cuadro del Deportivo Cala, señoras, señores. Aquí viene el conjunto de Cala con Chambi, siempre Chambi. Arriba remataba el conjunto de Surcar, pero la pelota se había salido por un costado. Va a reponer el juego el conjunto de Surcar. Así es, de esta manera estamos observando lo que es el compromiso de Deportivo Cala y Surcar, agradeciendo lo que son las empresas que nos ayudan a realizar cada en vivo. Hablamos de Pelab, de Drey, de lo que es Óptica Medical, Golden Niles, importador Alejandro y el consultorio de estética dental Patiño. Ah, y por supuesto, Body Scoop Spa. Muy bien, falta. Tarjeta amarilla para el jugador Josué Arias. Se pinta de cartón amarillo Josué Arias, señoras, señores. Marcamos el tiempo aquí en Andina, Oruro. Tiempo el marcador entonces. 19 minutos de esta primera etapa. Y con un resultado de 0-0, no, un gol para Surcar y 0 para Cala. Muy bien, 20 minutos han transcurrido de este primer tiempo. Aquí en el Bermúdez, el cotejo favorece al cuadro del Deportivo Surcar por la mínima diferencia. 1-0 gana el conjunto de Surcar con gol precisamente del jugador de la camiseta número 9, Alberto Pinto, está derrotando el cuadro de Surcar. Así es, y nos dicen, es la primera vez que veo la AFO, dice, ¿cuánto tiempo va a durar el torneo? Va a terminar a finales de mayo, principios de junio, pues prácticamente dos meses más o menos, 2 meses y medio, y bueno, ¿quiénes son los representantes a la Simón Bolívar? Son 3 equipos, los ganadores van a representar a la Simón Bolívar, y el cuarto puesto va a ser para un equipo de la Liga Provincial. Claro, ha empezado a mediados de marzo este torneo, y va a terminar a finales de mayo, inicios de junio. Muy bien, ahí está entonces los datos que nos da María José Majo. Muy bien, a propósito, son 10 fechas, ¿no? Sí, 10 fechas que se van a jugar, 10 fechas, casi 3 meses, ¿no? Casi 4 fechas, o sea, 4 fechas por mes, obviamente 8, y como decía, 1 mes y medio. Muy bien, juega el conjunto de... 2 meses y medio, perdón, Florencia. Juega Surcar, arriba, filtra muy bien esa pelota, arranca, remató, enganchó para el medio, arriba al centro, rechaza esa pelota ya el cuadro de Cala, juega nuevamente Surcar, remató esa pelota, remate mordido, juega ya Estupiñán, arriba al centro, saltan varios, ganó el conjunto de Surcar, recoge esa pelota ya el cuadro de Cala, juega el conjunto Deportivo Cala, arriba al centro, está jugando bien, por momentos juega bien el conjunto Deportivo Cala, pero siempre hay imprecisiones.
En el medio sector y en la defensa, en determinado momento sí se cierran, combinan. Sin embargo, es Neto dominador el plantel de Surcar. Florencio está construyendo mejor la llegada, tiene mayor claridad, mayor precisión. Y en cualquier momento se puede venir otra sorpresa. Así es. Juega el conjunto de con Gianni Acaña, el conjunto de Surcar. Arriba al centro, por sector derecho. Arriba se viene el conjunto de Surcar, pero sale jugando ya el cuadro de Cala con Juan Quinteros. Martínez, la toca la pelota para el número, por el sector izquierdo, arriba al centro, juega el conjunto de Cala, se viene el conjunto de Deportivo Cala con el jugador Delfín Panique, Panique con el esférico de dedo, giro el jugador de Deportivo Cala, va a rematar, sale jugando el cuadro de Surcar. Había una jugada interesante, pero no terminó en nada absolutamente esa jugada. Juega el conjunto de Surcar, aquí viene el jugador de la camiseta número 2. Juega con el jugador, con el central de Surcar, señoras, señores. Rivas revienta esa pelota, Rivas saltan varios, recoge esa pelota. Alexi, era el jugador Pinto, arranca Pinto. Aquí viene Pinto, enganchó para dentro, para afuera, siempre Pinto. Retrocede esa pelota el cuadro de Surcar. Recoge esa pelota, ya el cuadro de Cala, levanta la cabeza, toca la pelota por el sector izquierdo. Está derrotando el cuadro de Surcar por la mínima diferencia aquí en el Jesús Bermúdez, arriba al centro, corre el conjunto de Cala. Uno contra uno, se viene el conjunto de Cala, señoras, señores, arriba. ¡Ah! El árbitro no la compró, había caído el jugador de la camiseta número 2 del conjunto de Deportivo Cala, Arias, Josué Arias, pero bueno. Gana un tiro de esquina valioso para el cuadro de Cala. Bien luchador, ¿no? El jugador con la casaca número 2, Arias. Interesante cómo se proyecta desde su sector defensivo por el sector derecho, intentando buscar la cabeza de alguno de sus rivales. Muy bien, Josué Arias arriba al centro, saltan varios. Cabezazo. Aquí viene de contra el conjunto de Surcar. Aquí viene de contra, arranca Bravo con el esférico de verde, se viene Bravo, arriba se viene Bravo, siempre Bravo, arriba se viene Bravo, aquí viene Bravo, Bravo todo para Pinto, se viene Bravo, Bravo, tira, remató, gol, no, impresionante, se salva el conjunto de Cala, bueno, yo ya lo gritaba, en serio. Pero es que se construía la jugada, Florencio, devolvió el portero, él se encontró con ese balón, lo reventó, pero desviado por poquito. Muy buena contra, conducida precisamente por el más experimentado del grupo de Surcar, Bravo. Que recién tiene como una semana practicando, había llegado la pasada semana a Surcar, recién engranando en lo que es este equipo. Estaba realmente él en un equipo de España, si no me equivoco, en la segunda, tercera división, un torneo corto que se llevó a cabo. Y vino acá a engranar al equipo, a tratar de conformar, y lo está logrando, por lo menos lo logramos observar, la experiencia. Si evidentemente la edad a veces es un factor que va en contra por el tema del físico, sin embargo la experiencia se hace notar a través de Reyes, de Sosa, también en el pasado compromiso, y ahora con Alexis Bravo. Exactamente, bueno, se nota nomás la experiencia que... Todos los equipos han buscado, ¿no?, una línea troncal, por lo menos deberían haber chequeado esto de la línea troncal con experiencia, y ciertamente en algunos puntos, sectores de cada uno de los equipos, ya sea en la delantera, en el medio sector o en la defensa, podemos encontrar algunos con experiencia. Los equipos se han armado bien, bueno, por lo menos en cuanto a nombres. En cuanto a nombres, en cuanto a experiencia, pero más allá de ello, sí se observa en algunos otros equipos mucha más experiencia. El caso de San Isidro, por ejemplo, esta mañana observaba mucha juventud, muchos valores, el tema físico era el problema. Eran muy delgaditos, muy chiquititos, pero con muy buen talento. Muy bien, juega el conjunto de Cala arriba, por el sector izquierdo. Cristian Chambi, se viene Chambi, se viene Chambi. Arranca Cristian Chambi, toca la puerta para el sector izquierdo. Juega el jugador de la camiseta número 15. Señoras, señores, es Melchor. Arranca Melchor con el esférico de viernes, se viene Melchor. Lo tiró para aquí, nuevamente se equivoca. Pero va a rematar esa pelota a cualquier parte. Era Darwin Cole, que me parece. Juega ya el conjunto de Surcar con Pinto. Aquí viene Pinto con el esférico de viernes, se viene Pinto. 1-1, él encara. Engancha para el sector medio. Toca la pelota para el jugador de la camiseta número 8, es Solís. Solís toca la pelota para Fajardo, arranca Fajardo.
Fajardo enganchó. Tocó la pelota para Bravo. Bravo. Fajardo. Giró Fajardo. Arranca Fajardo. Aquí viene Fajardo. Tocó la pelota para Pinto. Siempre el conjunto de Surca hace un cañito. Ahí va a rematar. ¡Remató! La pelota que bajaba. Gran disparo del jugador Gabriel Solís. La pelota se pierde por un costado. Saque de meta que corresponde al cuadro de Cala. ¿Cuánto va el marcador, nos consultan? 1-0. Va ganando Surcar. ¿Tiempo? 26 minutos ya transcurrieron de esta primera mitad. El marcador todavía favorece al cuadro de Surcar por la mínima diferencia con gol de Pinto. Precisamente está derrotando el cuadro de Surcar. Allá agarra Pinto, juega Ricardo Arroyo para el cuadro de Cala. Señoras, señores, se viene el conjunto de Cala con el jugador número 18. Aquí está Ocaña. Ocaña con el esférico dominado. Se viene tocó para el sector izquierdo. Es Chambi. Arranca Cristian. Cristian Chambi. Siempre Chambi. El habiloso Chambi. Enganchó para adentro. Se viene Chambi. Se va por un costado. Y gana un tiro de esquina para el cuadro del Deportivo Cala. Tiro de esquina entonces para el cuadro de Cala. ¿Quién es el arquero de Surcar? Te preguntan, Florencia. El arquero Roberto Rivas, quien, en otra hora estuvo defendiendo la camiseta de Nacional Potosí. No se vayan a molestar, Rolando Rivas es el taxista, por si acaso, no es Roberto Rivas. ¿Rolando? Y hablaban del taxista. Bien, aquí se viene el tiro de esquina, Rivas sale a cazar mariposas. Nuevamente el conjunto de Cala, arriba al centro, bajó cortito, tiró, pero ¿por qué no pateas? ¡Remató esa pelota! Señoras, señores, se salva el conjunto de Surcar, jugada clarísima de gol. Y tú le decías, ¿pero por qué no pateas? ¿Por qué no reaccionas? Les falta eso, ¿no? Un poco más de reacción. Está la acción, están haciendo buenas planificaciones, tienen buenas llegadas, pero al momento de lograr enfrentarse, no hay la reacción por parte de los jugadores de Deportivo Cala. El manejo de balón tiene que ser un poquito más concentrado. Muy bien. Número 23, Florencio. El número 23 de K de Surcar, el héroe de esa jugada. Sacó con todo, ¿eh? Arriba al centro de Chambi, saltan varios. La pelota queda volando y remató. El arquero Rivas. Nuevamente la pelota sigue pifiando. Saca finalmente el experimentado Alexis Bravo. Ayudando en defensa también. Un mar de piernas, Florencio. Un mar de piernas ahí. Piernas levantadas arriba, abajo. Respondiendo, golpeando. Sin embargo, no pudieron lograr esa sorpresa o ese gol. No has escuchado el nombre de Brian Sobrero todavía, ¿no? En la pasada, no está en el 11 de titular Brian Sobrero, no está, ¿no? Sí, no está en el pasado compromiso, en realidad hacía una buena presentación, era el otro Alexis Bravo, digámoslo así, quien llamaba la atención. Al parecer no está habilitado. Está habilitado, pero ¿sí? No está jugando. Okay. ¿En Cala? En Surcar, Brian Sobrero. Ah, muy bien, pero jugó el amistoso en todo caso, ¿no? Es el primer compromiso. ¿Amistoso? Sí, el amistoso, sí, perdón, no tienes razón. Muy bien. Juega ya el conjunto de Surcar, señoras, señores, con Fajardo. Alexis Bravo. Fajardo. Juega con el jugador Lazo. Lazo por el sector derecho. Engancha el cuadro de Surcar con Rodríguez, Alan Rodríguez. Nuevamente con el jugador Ulises Lazo. Fajardo. Aquí viene Fajardo, tocó muy bien para el jugador Rivera. Arriba se viene Rivera, Roger Rivera, se viene Rivera, recupera muy bien. El árbitro cobra infracción que corresponde al cuadro de Deportivo Cala. Tiro libre defensivo que corresponde al cuadro de Cala. Entonces, nosotros aquí en Andina marcamos el tiempo. Tiempo al marcador aquí en Andina Oruro. De acuerdo a este cronómetro, 30 minutos de la primera etapa. 31. Surcar 1, Deportivo Cala 0. Muy bien, juega el conjunto. Bueno, a veces se peca de inocente y eso es lo que pasa. Sale jugando el conjunto de Surcar. Señoras, señores, con Bravo. Bravo con la fricción de vida, lo tiro para Fajardo. Se viene Fajardo. Arranca Fajardo. Fajardo para el sector izquierdo. Es el jugador Rivas. Ahí agarra Rodríguez, Alan Rodríguez. ¿Sí?
Alexis Bravo. Rodríguez. Alexis Bravo. Nuevamente. Alexis Bravo para pensar. Ahí está el jugador Rojas. Miguel Rojas. Cambio de frente. Tocó la pelota para el sector medio. Es el jugador de la camiseta número 5, Alan Rodríguez. Ahí estaba Pinto, pero recuperó muy bien el conjunto del Deportivo Cala. Se viene el jugador de la camiseta número 7 del conjunto de Cala. Es Panique. Panique lo tiró por la pelota para el jugador. Remató esa pelota. No pasó nada. El remate de Chambi. Más sobrio Rivas, ¿no? En la portería del plantel de Surcar. Le está dando seguridad a esa portería. Perfecto, juega Alexis Bravo. Bravo toca la pelota para el jugador de la camiseta número 5. Nuevamente Alexis Bravo. Bravo filtra esa pelota. Muy bien. Muy bien corta esa jugada. El jugador Arias Rivero. Toca la pelota para el jugador de la camiseta número 18, Nina. Junior Nina. Toca la pelota para Panique. Arranca Panique. Panique, este delantero interesante que tiene el cuadro del Deportivo Cala, pero foul. Le cometieron infracción a Panique. Señoras, señores, tiro libre defensivo que corresponde al cuadro del Deportivo Cala. Así es, estamos observando este compromiso. Todavía no hay esa seguridad por parte de Deportivo Cala. Creo que les falta, como les mencionaba hace unos instantes, el manejo del balón. Sin embargo, ahora con este tiro libre tiene la oportunidad de poderse aproximar un poquito más a la portería de Rivas. Arroyo tira esa pelota arriba. Rivas, sin problemas, sale jugando Roberto Rivas. Arquero del cuadro de Surcar. Yo creo que Roberto Rivas está ya en una etapa donde, bueno, no sé si va a volver a jugar división profesional. Aquí viene el conjunto de Cala. Señoras, señores, se viene Cala. Remató la pelota nuevamente Chambi a cualquier parte. Pero qué error en salida de la gente de Surcar. Error incluso desde la portería. Había tratado de intentar jugar con su compañero, le devolvió, perdió el balón. Y por poco construye un gol la gente de Cala, que en definitiva no es como para confiarse. Es un plantel que en estos últimos minutos se ha volcado con todo hacia la portería de Rivas. Perfecto. Ahí está Rivas, nuevamente va a salir, ahora sí en la larga. Rivas sacó el disparo largo para el cuadro de Surcar. El cabezazo que quería hacer pasar, pero no logra su objetivo. Y señoras, señores, el árbitro cobra foul. Tiro libre que corresponde al cuadro de Surcar. Va a realizar el jugador Miguel Ángel Rojas. Frente a la pelota Miguel Ángel Rojas. Con botín rojo, me parece. Ahí está Miguel Ángel Rojas. Juega con el jugador Juan. Arriba, todo, cambió de frente absolutamente todo. Juega el jugador de la camiseta número 8, Solís. Solís va a reanudar el juego. Sí, para Fajardo. Aquí viene Fajardo con el esférico de habilidad. Toca la pelota para el jugador de la camiseta número 12, es Rivas. Rivas sacó al centro. Arroyo. No se complica en esa jugada porque saca un disparo. Panique, que la aguanta muy bien. Juega con... Pero nuevamente se equivoca. Hay errores en la definición, en lograr filtrar los balones. Errores en el medio sector. Está pecando por inocente el plantel de Cala al no encontrar una figura, al no encontrar un horizonte, al no encontrar un líder en el ataque. Están jugando todos, evidentemente, pero se le está poniendo por enfrente un plantel que le cierra todos los caminos, Surcar. Perfecto, juega ya nuevamente el conjunto del Deportivo Cala, que bueno, si bien la primera presentación consiguió un punto, hoy bueno, está tropezando nuevamente, ¿eh? Está tropezando nuevamente y eso seguramente, bueno, como no... Que sí, no como que inocentemente estuvieran perdiendo en determinados momentos el balón, Florencio. Están sólidos, o sea, se ve que es un equipo sólido, pero que peca de inocencia al momento de definir, al de encontrar al compañero en el lugar y en el punto exacto. Exactamente. Por ejemplo, el gol llegó así, un error y ya. Un error, le permitieron rematar. Tarjeta roja. Impresionante, ¿eh? Ahora que se viene. Doble amarilla, entonces. Doble amarilla. Sí, a ver, vamos a corroborar, me parece que es para Fajardo. Tarjeta roja entonces en el cuadro de Surcar, a ver, vamos a ver qué pasa en esta jugada. El 11, si no me equivoco, ¿no? Alejandro Fajardo sería. Sí, Alejandro Fajardo, entonces, que es acreedor de una doble amarilla que corresponde a roja. Están esperando a que el jugador justamente salga de lo que es el campo de juego. Intentaba salir ya Deportivo Cala, sin embargo el árbitro corta la jugada y les menciona que salga el jugador primero y luego continuamos lo que sea. Muy bien, amigos,
Tarjeta roja. Esta fecha, Florencio, es de la de más tarjetas rojas y amarillas. Habíamos empezado en la mañana precisamente con dos tarjetas rojas. En el partido anterior, de la misma manera, pura rojas. Y esta vez pecó de inocente, creo que este jugador, al no entender que estaba ya pintado de amarillo y que cualquier situación estaba siendo observada por el árbitro, y lo mismo que por sus rivales, que buscaron justamente la falta para que él pueda cometer aquel error. Ahora, ¿cuánto va a perjudicar a su equipo? Todavía no terminó la primera parte incluso. La posición del jugador es importante, vamos a ver cuánto va a hacer aquello. Muy bien, va a salir jugando Javier Estupiñán. Señoras, señores, tarjeta roja entonces para Alejandro Fajardo del cuadro de Surcar. Se queda con 10 del conjunto de Surcar. Juega el conjunto de Surcar. Si sabe manejar los tiempos, tal vez administrar el balón y jugar al contragolpe, porque sabe jugar muy bien a la contra el cuadro de Surcar. Es así que como convirtió el primer tanto también. Ahora va a tener que chequear ese tema, Florencio, el tema de ver la figura que es ausente en este compromiso por la expulsión de Fajardo. Sin embargo, no faltan muchos minutos para el final y el técnico seguramente va a reconstituir su plantel. Sí, exactamente. Yo creo que el técnico está esperando que termine el partido y poder plantear nuevamente el segundo tiempo. Bien. 38 minutos marca el cronómetro. 38 minutos ya de esta primera parte, recta final del encuentro. Juega el jugador de la camiseta número 8 del conjunto del Deportivo Cala, es Ronaldo Martínez. Ronaldo Martínez arriba al centro, Panique, que la aguanta muy bien Panique. Giró Panique, remató, pero ¿qué hizo Panique? Giró muy bien, la aguantó muy bien Panique, pero definió mal. Bien, ahí está Roberto Rivas. Bueno, tampoco es hablar, ¿no? Porque ahí adentro es muy diferente la cosa. Claro que sí. Y acá está hablando bastante el portero, tratando de hacer tiempo. Así es. Va a reventar esa pelota el conjunto de Surcar Rivas. Aguanta muy bien esa jugada, recupera ya el conjunto de Deportivo Cala. Señoras, señores, se viene el jugador número 18. Arranca el conjunto de Cala, señoras, señores, con el jugador Quinteros. Quinteros por el sector izquierdo para Chambi. Chambi, esta sí en cara. Arranca Chambi con el frecuente medio. Gira. Siempre Chambi. Arriba se viene Chambi, llega línea de fondo, va a sacar el disparo. Gana un nuevo tiro de esquina. Chambi le está peleando muy bien. Y Chambi y el equipo de Cala están incidiendo en la portería de Rivas constantemente buscando el gol. Cualquier momento podría cambiar la historia. Sí, el que busca encuentra, dice, y Cala está de manera insistente llegando a la portería de Rivas. Por el contrario, el equipo de Surcar, que si bien está ya con un gol encima, pues no llega a la portería de Justiniano está tranquilo atrás sin poder tal vez dar dirección o alguna queja, porque pues no se lo permite. Perfecto, arriba al centro, no salta nadie en todo caso. La pelota para el sector medio, va a disparar. Aquí viene, disparó la pelota encima del travesaño. Arriba. Remate de Quinteros, Juan Quinteros había rematado, la pelota se va por cualquier parte. Así es, muy arriba, tal vez un poquito menos, le hubiera dado un poquito de precisión y podríamos estar viviendo el primer gol de Cala, ya que Rivas tampoco reaccionó, ¿no es cierto? No reaccionó, se quedó estático. Rivas juega con el jugador Rojas, Miguel Ángel Rojas, nuevamente con Rivas. La pelota con el esférico Lazo, Ulises Lazo, levanta la cabeza, juega por el sector medio, va a girar el jugador de la camiseta número 5, se viene Rojas, ahí está, señoras, señores, se viene el conjunto de Cala, había presionado muy bien ese sector y se equivocó precisamente Rojas. Y señoras, señores, amigos del fútbol, ha terminado el primer tiempo. Un minuto falta para el final. ¿Un minuto? Bueno, en todo caso era... Bien, un minuto más se va a jugar entonces. Había cometido una infracción ahí, Rojas precisamente es el hombre de la infracción. Así es, y nos consulta justamente quién es el árbitro del compromiso, y se los habíamos presentado hace un momento, sin embargo, les vamos a dar a conocer nuevamente. Y en lo que es el arbitraje el día de hoy, se está haciendo cargo el árbitro Javier Rebollo, él está como árbitro principal, el primer asistente es Galo Uchurinca, el segundo asistente Daniel Subieta, y el cuarto árbitro Luis Jiménez. Muy bien, tarjeta roja. Tarjeta roja, hay tiro libre peligroso que corresponde al cuadro de Calo. Me parece que es tiro libre, ¿eh? Tiro libre, pero tarjeta roja. Se queda con 9 jugadores el conjunto de Surcar y se viene la noche, me parece.
Amigas, amigos, nueva tarjeta roja en el conjunto de Surcar. Se venía con todo el conjunto de Surcar y cometieron infracción. Impresionante. ¿Qué número es? ¿Logro? El 7, el 7. ¿Delfín Panique? No. ¿Sí o no? No, no. Enseguida vamos a estar con el dato precisamente. Ahí se va. El jugador me parece que era Pinto. No sé, no estoy tan seguro, pero a ver, vamos a corroborar quién es el de la tarjeta roja. Y bueno, me parece que se viene la noche, a pesar de que está ganando el conjunto de... Está ganando el conjunto del Surcar, pero ahora tiene... Es el jugador de la camiseta número 8, me parece. Tiro libre peligroso. ¿Ronaldo Martínez? ¿5? Confirmado es el 5. No está 5, pero en el campo de juego. 5, Rodríguez, Alan Rodríguez. Alan Rodríguez se va entonces arriba, el remate. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Cala lo hizo el jugador número 20. Juan José Quinteros. Esa pelota la puso en el ángulo superior derecho del arquero Roberto Rivas. Gran disparo del jugador Quinteros. Señoras, señores, llegó el empate nada más. Como les dije, creo que se viene la noche para el cuadro de Surcar. Es que no era una victoria clara, Florencio. Para nada, desde ningún punto de vista. Había perdido un hombre. Estaba permitiendo que el plantel ataque. Vamos al final. Final. Llegó el último minuto prácticamente del adicionado. Señoras, señores, ha terminado aquí en el Jesús Bermúdez la primera mitad. Nosotros nos tomamos un poquito de aire. Está empatado el partido. Y bueno, yo creo que hasta aquí el Deportivo Cala se va conforme porque se va con dos hombres más en el campo de juego. Y Surcar tiene que pensar mucho, tiene que replantear el partido y no sé qué pasa con Surcar porque trae jugadores de mucho renombre, jugadores, bueno, prácticamente cambia como casino sus jugadores, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero bueno, ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados, no es solo contratar y ya, prácticamente lo que los orureños debemos hacer procesos. Lo que no existe en nuestro departamento, lastimosamente, y no podemos esperar nada, prácticamente. Así es, bueno, estamos viviendo este compromiso, era justamente Juan Quinteros, ¿no?, quien realizaba el gol de igualdad, en este caso, para lo que es Deportivo Cala. Entonces, el compromiso, nos vamos despidiendo de este primer tiempo con un resultado de 1-1. Surcar 1, Deportivo Cala 1, y pues... Surcar se va con dos hombres menos, aprovechaba justamente Quinteros esa situación, estaban preocupados los de Surcar y pues se da este gol. Sin embargo, bueno, pues ustedes también seguramente harán su análisis y nos irán acompañando a lo que va a ser el segundo tiempo y nosotros como siempre agradeciendo a lo que es Óptica Médica, a los consultores de Óptica Dental Patiño, importador Alejandro, Golden Eyes, Body Sculpt Spa, a lo que es Felab y a Edre. Y tal vez Adolfo, palabras para el segundo tiempo, ahí culminamos. Ok, nos vamos entonces. Bien. Muy bien, bueno, ha terminado la primera parte. En todo caso, partidazo que se está jugando aquí en el Jesús Bermúdez. Bueno, Surcar era favorito, ¿no? Era favorito desde todo punto de vista, pero ahí está. No sé qué pasa con el cuadro de Deportivo Surcar desde hace varios años ya, que no le va muy bien. Contrata jugadores de bastante recorrido, jugadores... que bueno, uno puede decir que puede ganar, pero no es así. Así es, y bueno, pues vamos a ir conociendo más de lo que va a ser este compromiso Deportivo Cala y Surcar en el segundo tiempo, así que los invitamos a que nos puedan acompañar. Regresamos en breve, un besito hasta sus hogares y pues permiso, vayan por un sándwich, alguito para comer y regresamos. Adiós.